Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El precio del peso mexicano se depreció debido a la cercanía de datos muy relevantes. En esta semana, con la decisión de política monetaria y cuya expectativa ya se tiene priseada en el mercado, y por otro lado, nómina no agrícola cuyo estimado rondaba los 190 a 200 mil empleos creados. El resultado de nómina fue de 235 mil con una tasa de desempleo igual al pronóstico de 4.7%. El precio en apertura rondaba los 19.75 o 19.76 pesos por dólar, con un movimiento nocturno desde 19.7810 hasta 19.8740 en el mercado spot. Y durante la difusión del dato, el precio subió momentáneamente para después caer de manera abrupta hasta 19.6317 mínimo al momento. Técnicamente, de corto plazo, tenemos un soporte sobre la zona de 19.63 con extensión hasta 19.57 pesos por dólar, mientras que en la parte alta se ve con una resistencia en 19.73 y 19.78 pesos por dólar. Los rangos que creo debería tocar son 19.63 y 19.78 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.